emocionan. Estamos aquí. Un poco de todo, dice, agradezca. En este hermoso lugar. Si no estás, llegando aquí al Glorias. Ni existiera. Ya teníamos que no veníamos al Glorias. ¿Cómo no existiera si existe? Él viene platicando porque viene en vivo. Tres, o cuatro, o cinco y otros mil. Buenas tardes, sí, ya son buenas tardes. Yo creo que ya son las 12. No se preocupe. Mira, papi. Feliz dominguito para todos. Un buen deseo. Y yo con vestido, miren, así bien, yo con vestido. Tengo que me dé este regalo, pupi. No tengo moneda. Va a pedir un deseo. No tengo moneda. Híjole, creo que yo tampoco. No, no, cambié de bolsa. Me robo la moneda. Miren, no, cambié de bolsita. Esta me queda bien porque como me puse vestido el día de hoy. Así. Vestido como color rosita. No se ve nada por el sol. Yo no veo, pero. Ven y voy a pedir un deseo. Va a aventar una moneda, dice. Y está bien blanca tú. Mira la piel que tienes. ¡Ah! Estamos sentaditos esperando a que nos den una mesa. Ven, está jugando. La pide afuera, ¿está bien? Ahí enfrente, ¿eh? Afuera la pide. ¿Sí? ¿Afuera sí? Sí, ya está mucho ruido, ¿eh? Pues está bien bonito el clima, chicas. Ahí este lado también es restaurante, pero quién sabe cuál que será ahí. Pero nosotros veremos al Glory. Con la dieta, porque tomamos saquitos. ¡Wow! También grandotas las. Ahí están los churritos. ¡Tres años feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Papi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! Churros, muerde, que le muerda, que le muerda, que le muerda. A ver, uno a cada uno, que le muerda. A ver, que le muerda. No, 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 muérdele poquito. Muérdele poquito. No quiere morderle. Ahí, poquito. Eso, hola, tú, Benny. Ahí está. Mira más que ricura de churritos. ¿Qué es esto? Con el cafecito. ¿La cajeta o qué? El chocolate ese. Es chocolate. El chocolate. Eso. Bien rico se ve. Los churros. Vamos a caminar un buen ratito para que se nos baje lo lleno. Para que se nos baje la leche. Mira, hay muchos barcos. Mira el barco grande que está allá. Ajá. Mira, en los cruceros, así se para el barco grandote y se baja toda la gente de la playa. Y así solo se las playas, vía a la playa. Te voy a como tres playas, eso es lo bonito. Mira, salió un bote nuevo. ¿Dónde? Allá. Sí, ya está, ya lo miré. Es nuevo. Está bien bonito el clima. Un poco calientito, estuvo un poquito más fresco ayer. Hoy estamos más calientito. Aquí está muy bonito ahora. Sí. Hay bueno, ya gente. Salimos de allá. De la comedera. Ay. Vamos a caminar un ratito. Yo quedé contentísimo con la comida. Está bien rica la comida ahí. Ahí todo está bien bueno. Que vamos a dar la vuelta así. Por acá. Siempre la damos, ¿verdad? Siempre que venimos le damos para acá. Tiene la música. ¿Y nos cantamos? El barco. Ese barquito tiene música. Ajá. Suena bien.
Las cascadas. Hola. Yo no veo nada, pero no sé si se ve. Sí se ve, sí, no, sí se ve. Sí, ¿verdad? Nada no, más soy yo la que... Por el sol. Oscuros. El sol, y aparte el y sol. Y mi lente se pusieron oscuros. Sí. ¡Claro! ¿Eh? Ya le quitaron la esta. ¿Quién es que estás? La esta que te puso. No. Oh, la cascada. La cascada. La... ¿Cómo se llama? La... La fuente. Sí, ya lo quitaron. No, ya está, era. No. Ah, más adelante, espérate. A ver. Foto. Vamos a ver acá. No, 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 no. Miren el agua, qué rica. Da ganas de echarse un clavado así. Pescado. Ahorita que está calientito. No, no hay pescados, ¿a dónde? Es agua dulce. Vamos acá. A ver si está la cascada. La cascada. Ay, yo sigo con la cascada. La fuente, ¿eh? En la noche se pone bien bonito aquí. Bien bonito se pone aquí. Sí, está bueno para hacer ejercicio. Te bajas de nuevo y subes de nuevo. ¡Está nueva! A ver. ¡Está nueva! Oh, sí, está la fuente. Está prendida. Está toda encendida. Está prendida. Pues es que ya está la té. Es el tiempo, ¿cómo no? Papi, ¿ven? ¿Ven? ¿Qué? Parece la ramada, ¿verdad? Porque la rana te parece la piel. ¡Oh, papi! Por debajo hay otro caminito. Saca, vamos por aquí. Por ahí. Como sea, vais vueltas. Papi, ya sé, mira. Se puede. Mira, papi. Allá está el freeway. Ajá. Papi, ¿te acuerdas cómo tuviste la rana y la ola? Ajá. Qué bonito está. Ah, no, no está prendida la fuente. No, no está prendida. ¿Está prendida cómo? No, lo de arriba. Ocho ruidos. Sí, arriba. Lo de arriba. Lo de arriba es lo que no está prendido. Eso es lo que no está prendido. Bueno, pues ya. Caminamos un ratito para que se nos baje lo lleno. Porque este puente tampoco no estaba aquí. Oh, pero para allá no se puede andar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, no, ya se terminó el camino, ya ves, te digo. A regresarnos. Se termina el camino ahí. Tenemos que darle fuerzas para aquel lado. Mira, podemos darle para abajo y darle para acá. ¿Seguro? ¿Sí? No, es por toda la orilla. Sí, mamá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Ya no quiero caminar. Ya ves que te digo que se corta el camino. Ay, no, ya no les voy a hacer caso. ¡Está bonito! Ya no les voy a hacer caso, ya. ¡Está bonito! Es para arriba y bajamos. Es ahí arriba, tiene que dar uno para aquel lado. Ay. ¿Por acá por ese lado? Sí, por eso, ¿de qué lado? Aquí ya no hay camino. Ándale. Es allá. Todo de aquel lado, así, 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 así. Hasta allá. Quedó dormido en alguna esquina. No llega el olvido. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Ya lunes. Ya lunes, familia hermosa, preciosa. Apenas son las 10 de la mañana. Y ahora mi cara para poneron mis cremitas y hace ratito me desperté, nada más que estuve acostada y eran como las 9, yo creo. Ya no me pude dormir, nada más estuve acostadita. Digo, ya me voy a levantar para preparar mi jugo verde. Y ahorita me habló William
que ya está en la clínica. Como William tuvo cita el día de hoy, la tenía a las 10. Ya lo bueno que ya está ahí. Y ya yo no necesito moverme para nada, andarlos llevando ni nada. Ya ellos ya lo hacen, pero pues ya son mayores. Ya son mayores, pues ellos hacen ya sus cosas. Y y ellos ya solos hacen sus cosas. Ya nada más Juanito es el que pues yo es el que yo ando nada más al pendiente de él. Pero ya de los dos chiquillos, de los dos muchachos, pues ya no, ya cuando crecen y se dependizan, pues ya uno ya ni lo necesitan. Así es, familia hermosa. Así que ya son las 10 de la mañana y está un poquito nublado, medio raro el clima. Pero estamos esperando, pues ya saben, hoy lunes es el eclipse, chicas, según que va a pasar como a la 1. Bueno, dijeron aquí que según aquí en Dallas va a pasar como a la 1. Según me han dicho que a las 10 o 11 por ahí, pero no se ve ninguna señal todavía. Así que estamos esperando el eclipse aquí en Texas. Aquí en Texas. A ver a qué horas pasa, chicas. Mucha gente está con ansias de verlo. Yo no voy a ver nada porque pues no tengo cómo verlo. Nada más voy a ver si pues cómo se pone, si se va a oscurecer o no se va a oscurecer. A Juanito sí le van a dar no sé si les van a dar lentes en la escuela o tienen que llevarse sus lentes. Bueno, yo le di unos lentes que fuimos ayer a comer y estaban dando lentes a los niños. Así que él sí se llevó sus lentes a la escuela, por si las dudas. Por si las dudas no les dan allá, él lleva sus lentes para ver el eclipse. Así es. Y pues a ver qué pasa, familia hermosa. A ver cómo viene esto. ¿Qué más me falta? Me falta algo. El del sol, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y sí. Me voy a preparar mi jugo verde porque me está haciendo tarde y a mí me gusta tomármelo antes de comer. Y sí. Ah, por cierto, me llegó una bolsa de compritas de Shein. Porque me mandaron la mitad de mis cosas. No sé si viene todo ahí. Y me faltaban algunas cosas todavía. Hasta ahora llegó. Hace rato. Me llegó la bolsita. Bueno, ya mucha talladera en la cara. ¿Cómo están, familia hermosa, preciosa? Feliz lunes ya, inicio de semana. Miren, esta es la bolsita. Y ahorita voy a destapar. Pero primero vamos a preparar mi jugo verde. Porque ya me lo voy a tomar antes de comer. Déjenme apagar la luz aquí porque esa es la luz de allá afuera. Miren, les voy a mostrar el asunto. A ver, está nubladito nada más. Miren, así está. Está como cenizo, así cuando quiere llover. Y está fresco. Está fresquecito. Bueno, ya no me les quise mostrar qué oso con el oso. Vamos acá a la cocina a sacar para mi jugo verde. Ay, lo dejé abierto. Es que hace rato saqué carne. Miren, aquí tengo lo de mis jugos verdes. Lo de mis juguitos verdes. Ahí está, ya listo. Ya tiene hasta hielito porque pues está congelado. Nada más creo que el vaso. Sí, lo tengo limpio. Digo, ay no, el vaso creo que está sucio. Pero no. Saqué carne. No sé qué voy a hacer con él. Si hacerles un espagueti. Porque a ellos se les gusta más el espagueti que los tacos. Pero a ver qué oso. A ver qué hago. ¿Qué iba a hacer? Ah, el vaso, chicas. Me quedé así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y dónde está el vaso? ¿Dónde me lo dejaron? No me digan que sí está sucio. No está sucio. No está sucio el vaso.
Pero ¿dónde está? ¿Dónde me lo dejaron? Los chicos del coro. Nada más está ahí. Ay, estás perdido. No, no está aquí. Oh my God. Miren. Ay. Aquí estoy. Aquí estoy. La cámara se va. Se va porque me voy. Ok. Y aquí está mi vasito. No tenía de qué lado. Y pues es lo que voy a tomar ahorita en ayunas, mi juguito verde, antes de echarle la comedera. Miren, ¿qué le falta aquí? Oh, la piña, tengo piña, porque la piña la tengo aparte. Piña para las niñas, ahí está la piña. La piña la tengo aparte, chicas, porque las bolsitas, pues como no están tan grandes, pues ni modo, la tuve que dejar así aparte. Ahí está, con dos pedacitos está bien. Ya, ya tengo que cerrar el pico, chicas, he estado comiendo mucho. No puede ser, ahora lo dejo de palo. No puedo parar de comer. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Voy a ponerle el juguito. Y ahí está. Voy a poner un poco de agua. Porque me gusta, pues, como mezclarle un poquito con agua. Ya, así. Y ahora sí, pues en realidad esto pues está más o menos, como que le falta fuerza. Depende, es que depende de la marca, chicas. Yo creo que esta marca no es muy buena, que digamos. Y no tiene así como que tanta fuerza para moler bien. Pues a ver hasta dónde me dura mientras me compro una buena. Una buena que miré por ahí, pero es en, ¿dónde la miré? Creo que la miré en Macy's. Pero creo que Macy's la van a cerrar, ya ni me acuerdo. Dijeron que muchas tiendas van a cerrar, pero no sé si Macy's es una de esas. ¿What? ¿What? Todavía no hay nada. Por ejemplo, de hecho se levantan. ¿Ese paquete es mío o es tuyo? Es de Brenda, yo pensé que era mío. Ay, no, como se parecen las bolsas a la tienda, a la de Shein, con la de Fashion Nova. No me di cuenta que era de Fashion Nova. No, yo estaba emocionada que sí, que eran mis compras y no son. No son mis compras. No. Ni modo. A esperar otra vez. Ay, híjoles, chicas, tengo las manos resbalosas. Pero, ¿qué? ¡Ay, no! ¡Dioso! Aquí tengo la tapa. ¡Ay, no lo puedo tapar! ¡Ay, no! A ver, igual. ¡Ándale! Ahí está. ¡Ay, al fin! Ya se destapó. Ya se destapó. La de Echi parece una tóxica. Se levanta Brenda. Ahí va atrás de ella. Bien pegadita. Parece este hombre celoso. Y se regresa Brenda. Y vaya pegadita también. Ay, no. Que nunca había visto un perro tan tóxico como la de Echi. Yo no sé si así sea. Que se hagan así tóxicos. Pero nada más con ella. A ella nada más, con nosotros casi no. Muy raro. Pero más con la Brenda. Ay, no. Ya, ya. Aquí está. Qué delicia de tomarse un rico jugo verde, chicos. Miren nada más. Ni modo. Me quedé con eso de mostrarles compras que no eran mías. Ok, voy a meter ropa a lavar, chicas. Tengo una ropa que lavar.
y es pura ropa oscura, que es la que me faltó. Ahorita voy a ver si tengo más que meter, más ropa. A ver qué hago de comer al ratito. Se me hace que voy a hacer unos chilaquiles. Ahí tengo salsita que me acuerdo. No sé si la abuelita que llegue, si quiere chilaquiles para hacerle. O sea, él se fue a su cita, no al trabajo, porque no le toca trabajar hasta mañana. Y bueno, pues esa es la ropa. Ah, sí tengo una que otra de color. Voy a tener que ver si tengo más para completar una lavadora. Ok, ya las veo en un ratito más, ya más tarde. A ver qué pasa, calabaza, más tarde, chicas. No sé a qué horas vaya a pasar esto, pero voy a estar con los ojos abiertos, ¿ok? Aquí estamos esperándole a Eclipse. ¿Verdad, Techi? Estamos esperándole a Eclipse y nada. Y nada, Techi. Y nada. Todavía no, Techi, te da falta. Ya en otros lados están pasando en vivo, en TikTok. En otros lados ya se está viendo eso, chicas. Ya ni me acuerdo qué lado ya pasó. Allá como cerquita de ahí No me acuerdo de los nombres de donde ya pasó, para qué lado. Ah, como para México, para qué lado, Europa, no sé qué otras partes. Pero aquí nada, todavía nada, allá con mi mamá todavía tampoco. Le acabo de hablar ese rato. ¿Qué hora es? No, es que no va a pasar allá. 11:30, ¿allá no? Dijeron que en parte de México. ¿En México no? Bueno, sí, México sí, pero no en la área que ella va a estar. Bueno, depende, pues también, ¿verdad? Es que va a ser así como... Un cerrar. Bueno, no un cerrar de ojos, porque está durando un poco. En lo que yo miré... Solo va a ser unas ciudades que lo van a ver. Mm. Sí. Bueno, vamos a ver qué oso. Ya estamos con ansias de eso. Pero también les quería platicar algo, chicas. Les voy a mostrar acá atrás de la yarda, acá atrás de la casa. Ay, no. Bueno, lo que pasa, calabaza... Que hace días yo les mostré que habían dejado un árbol tirado ahí seco, como que lo habían cortado. Y resalta y resulta que eso no es ni de los vecinos. No sé quién vino a tirar ese árbol seco allí. Y lo que pasa, calabaza, es que pueden dar un ticket la ciudad por tener eso tirado. Lo que pasa es que hay gente que de verdad, ay no, hay gente de verdad con mucha maldad. ¿Cómo se les ocurrió tirar eso ahí? Y yo creo que eso pasó el miércoles en la tarde o en la noche, porque el jueves fue que yo noté que eso lo habían dejado ahí, chicas. Y le hablé a mi amiga, le mandé un mensaje a mi amiga para que le dijera a su esposa, ¿verdad? A su esposo, a ver qué van a hacer con eso. Tienen que reportarlo a la ciudad antes de que vayan a dar un ticket aquí en la casa, porque la ciudad te puede dar un ticket. Y causa que la gente no quiere pagar. Cuando cortan un árbol, tiene que pagar para que pues ese árbol se tire. Yo como no sé de esto, ahí está como, ¿cómo decirles? Como cuando quiere llover así bochornoso. Miren qué bonito está el día. Ay, el sol no se ve. Hasta lastima para ver para arriba. Miren. Como hay gente tan mala. Y eso lo vinieron a tirar aquí. Y pues aquí nadie cortó árbol. Miren, el vecino no cortó árbol ni nada. Ni de qué lado. Quién sabe. Pero alguien de aquí cerca fue quien lo vino a dejar aquí, tirado. ¿Cómo lo hicieron? No sé. No sé cómo lo hicieron para dejar eso ahí, chicas. Y pues mi amiga me dijo que le iba a decir a su esposo para que reportara eso y a ver cuándo vienen a quitar eso. Tienen que reportar eso a la ciudad. Hay gente que definitivamente no se tienta el corazón en nada. Miren, hasta la cámara se pone opaca. Déjenme la limpio. Se pone opaca así cuando... Estás así el bochorno. Pues sí, chicas, esa es la novedad. Y yo pensando, digo, ay, sería el vecino. Pero como yo no sé de esto,
¿Cuándo le dije? Ayer, antier. Ayer le dije a mi amorcito, mira, dejaron un árbol ahí tirado, seco, que como que lo cortaron. Y ya me dijo él, ¿cómo? Y ya me explicó. Y digo, ay no, ¿de verdad? Dice, sí, te pueden dar un ticket la ciudad por estar eso tirado ahí. La gente lo dejó tirado ahí porque, bueno, quien lo haya hecho, por no pagar. ¿Cómo ven? Por no pagar. Se ve oscura mi cámara. Es que no hay luz. Ay, no. Así. Espérenme. Ahí está. Soy yo la que no. Mira, miren cómo se pone de opaca la cámara. Se pone opaca. A ver, si vas a salir, te dejo abierto. ¿Sí? Y así, chicas bellas, pues a ver qué pasa con eso. Lo voy a dejar abierto a la Daisy para que, por si quiere salir. Yo ya me voy a preparar algo de comer. William ya va a llegar. Está en el Family Dollar. Pasó al Family Dollar porque va a comprar algo. Y ya me voy. ¡Ay, una mosca! ¡Ah, no! ¡Ay, no! A ver, Daisy. Voy a hacer un poquito así la puerta. ¡Ay, porque hay moscas y se meten! Lo ando peleando con ellas. Dejé la Daisy. Sí, ahí, porque es que estaba tenía la puerta ahí. Cuando se abre, se meten unas. Hay moscas que andan ahí. Y luego ando peleando con ellas aquí adentro. No, oh, miren el pan, chicas. Como ayer fuimos a San Martín, agarramos un poco de pan. Él se llevó y me dejó aquí poquito, porque le dije que no me dejara tanto pan y se llevó él también para su café. Y pues me voy a preparar un cafecito, pero yo creo que voy a hacer unos chilaquiles. Dijo Willia que sí quería también chilaquiles. ¿Qué iba a decir? ¿Chalaquiles? Si quieres chilaquiles. Ah, miren, y aparte de eso, agarré un postrecito ahí también, ahí mismo. Es de fresa, es un pastelito de leche de fresa. Para el ratito, chicas, para el ratito. Ok, voy a buscar la salsa. Acá está. Tengo la salsa acá atrás, espérenme. Para los chilaquiles. Por eso me gusta hacer más o menos salsa, pero ya no tiene tanto. No sé si tenga más tomates para ponerlos a cocer. Y sí. Pues yo creo que eso es lo que voy a hacer. Y un café. Ah, por cierto, vamos a estrenar la jarra. Miren. Bueno, ya la estrené, ¿desde cuándo? Ya la estrené, nada más que no les he mostrado cómo es. Bueno, mira, tiene lucecitas aquí. Nada más aquí está prendida, pero para que empiece a calentar, cambia de color. Aquí es 175 grados. Y entre más le pongo otro, el azul es 185 grados. El verde es más caliente. Y el último más caliente es el morado. Ahí está, miren. Más caliente. Va a calentar súper rápido porque es más caliente el morado. Me encantó, chicas. De verdad, me gustó bastante. Así la quería yo. Una jarra así. Así que se viera el agua y eso. Y con colorcitos así. Bien bonita, me fascinó. Bueno, pues ahí me voy a preparar un cafecito mientras voy a hacer los chilaquiles. Y pues acá tengo la carne para hacer el espagueti al rato. Ya llegó William. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Ahí va la Dechi a taparlo. ¡Dechi! Él viene bien ocupado de las manos. No, pasó a la Walmart, ¿no? ¿Qué pasa, Saldón? No, esto ya lo tenía. No, ya lo tenías. Dechi. Ahí va llegando el muchacho. Dechi, ya. Miren, aquí se ve, parece que salió el sol. Te vi que está raro el clima. No, ahí trae las cosas. Sí, pensé que ya había pasado a la Walmart. ¿Sí? Pero no, dice que no. Ahí está el muchacho llegando de la cita y de la tienda también. Ok, yo me voy a apurar con la comedera. Él trae leche y no sé qué más trae, dice. Ay, qué tarada, ¿para qué le cerré la puerta? Yo le cierro la puerta. Todos aquí abriendo paquetes. ¿Cómo ven? Llegó el correo. Brenda también le llegó. Y a mí también. Miren.
Me compré estas pestañas en TikTok. ¿Y a quién creen que yo le compré estas pestañas? Van a decir, Mari, ¿para qué compras pestañas si no te pones? Sí, yo sé, chicas. Pero me quiero aprender y nomás no estoy que vos quiero y quiero aprender causa de la alergia que te tenía. Pues ya no te echaron la culpa a la alergia, ¿eh? Nada más que no me pongo a aprender. Bueno, miren, estas son las pestañas. ¿Y a quién creen que yo le compré estas pestañas? En el TikTok. A Emily. Emily me salió. Y estaba ella poniéndose estas pestañas. Y pues ahí como sale el carrito, digo, le voy a comprar a Emily las pestañas. Así que se las compré a Emily en su página. Y acá los chavos del coro. William, no sé qué es eso. Una aspiradora. Para el carro. Opa, ay, le está compre cositas al carro. Yo tengo esa. Le está compre cositas al carro. Que para limpiarlo, que para aspirarlo y que no sé qué tanto. Le encargó aromas. Él anda bien apapachador de su carro. Oh, está bien, ¿eh? Y se ve de buena calidad. Y él anda muy apapache su carro. Sí, esa yo la tengo también. ¿Sí? ¿Yo no te la he visto esa Brenda? Porque la tengo allá. ¿En el carro? Oh, no te la había visto. Por eso limpié mi carro así. Vos siempre lo traes bien aspirado. Miren, chicas. Le estoy poniendo un poquito más de luz al... no. Le quité un poco de luz a la cámara porque se me miraba muy blanco. Y ahí la dejé ahí entre medio, ¿no? Mirando el chisme. ¿Qué son luces? ¿Son luces? Miren esto. Y se ve de buena calidad, no se ve tan corrientita. Se ve buena. ¿Y dónde se pone esa luz? ¿En el asiento? Yo los he visto que se los ponen en abajo. Abajo del asiento, abajo de... Bueno, son los que brillan muchísimo. ¿Es para quién son? ¿Para el carro o para la cama tuya? Es para el cuarto. No, para el cuarto. Entonces, ¿cuáles son? Ese es para el carro, yo creo. No, esos son para el carro. Lo haré todo para el especial. No. It doesn't flash, it's supposed to be... Oh, así se queda. Oh, así sí. No, es como para laquear el color que quieres. Ah, así sí. Yo dije, bueno, ni modo que así le hagan. Y pues como que no, ¿verdad? Oh. Ah, entonces sí, eso está bien. ¿Verdad, Dechi? Ya sé, Dechi. Una muy nostálgica, Dechi. ¿Qué tienes, anda muy nostálgica la Dechi, como que anda como muy, no sé, sensible. ¿Sabes qué? Se pasa el Titi. Dijeron algo de eso, de que cuando pase el eclipse vas a notar como una diferencia. ¿Algo en los animalitos? Como que ellos notan que algo. ¿Ellos notan que algo va a pasar? Pues todavía no ha pasado nada, chicas, y ya son las 12:30 y nada más está nublado. Nada más está el raro, está tan nubladito. Cuando quiere llover, así está. Según aquí va a pasar como a la 1:40. Según, no sé. Pero aquí estamos esperando. Aquí en casita. Y la Dechi la siento como triste, tensa. Algo así. Anda tensa. No sé. Todo está bien, Dechi. Todo está bien. Bueno, ya las veo más tarde, chicas, porque se está descargando la pila. Ahí está el sol, chicas. No estoy viendo yo para arriba. Estoy poniendo la cámara a ver si se ve con la cámara. Pero yo no estoy viendo para arriba porque, pues, obvio, no tengo lentes para eso. A ver si yo lo puedo ver. Aquí estamos enfrente de la casa. Estamos cuidando a la Daisy. Nada más vamos... A ver qué oso con el oso. A veces se pone oscuro, como dicen. Porque ya en otros lados, de parte de Dallas, ya se está poniendo oscuro. Si le bajo la luz, yo creo que sí se puede ver. ¿Ahí en la cámara? Ajá. Está bien bonita el día. Y voy a decir la tarde. Pues sí, ya es tarde, ya es como las 1:40 casi. Ahí en la cámara sí se ve. Mira, si se mira bien aquí. En la cámara, sí, ahí lo pueden ver en la cámara. Para no lo vean directamente para arriba. Vente, sale el sol, se nubla, hay mucha nube.
Dice Brenda que hay lluvia para hoy en la noche y mañana. ¡Vente! Para hoy en la noche y mañana va a haber lluvia. Ah, Daisy va a hacer creo que sus necesidades. ¿Eh? Ya. Miren, el teléfono de Brenda se ve bien. Bien que se ve. Es que las nubes no dejan las nubes, mira. Ahí está, va a la mitad casi. ¿Dónde está la chica? Allá. Ponlo así, acostado para que lo puedas poner en tu cámara. Ándale, porque con el teléfono se ve mejor. No sé, con la cámara casi no se nota mucho. Vamos cuidando la Daisy. Aquí están los muchachos viendo cómo se está poniendo el día. Hasta la Daisy está bien sentadita. Pues ya se está como si se estuviera metiendo el sol, chicas. Y el vecino ya está mirando también. Y los de aquí, de este lado, de los vecinos también. Están viendo. Se ve oscuro, ¿verdad? Se ve que se está como oscureciendo. Está la luz de aquí, prendimos. Voy. Mira, ya se prendieron las luces de ahí, de los vecinos. Venga. Ya se está oscureciendo. ¡Guau! Ya se está oscureciendo. Mira. Mira, ya se prendieron todas las luces. ¡Daisy! ¡No! ¡Daisy! ¡Ay, te di que me tiras el tatechi! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Ay, es tan burra! ¿Sabes por qué? Porque le dio aroma a perro. ¿No es que ahí los vecinos tienen perros? Yo le dije, métela, es bien burra. Ahorita, ya, de castigo es lo que va a tener. Ay, no, de veras. Cada vez sentí que... Ay, se me fruncieron las tripas. No, métela. Vete a ver a la ventana. Ay, no, esta niña. Pero en otros lados sí se oscureció bien. No sé aquí, todavía no sabemos. Es que aquí solo va a pasar aquí en Dallas. Miren, las luces ya se prendieron de las casas. Aquí en la cámara, chica, se ve claro. Se ve clarito, sí, pero no está así. ¡Wow! ¡Mira! ¡Está oscuro! Y aquí las chicas están grabando. ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira cómo se puso! ¡Esto es mi primer total eclipse! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Qué cosa! ¡Hasta se me enchina la piel! ¡Mira! ¡Sí se mira bien, madre! Ahora el celular, miren. Sí, lo tapó muy bien. Sí, lo cubrió bien el sol. ¡Oh, my God! Y huele con el foco. ¡Ay, Dios! ¡Wow! Bien oscuro ya. Aquí en la cámara se ve claro, pero nada que ver. La Daisy está... A ver, te voy a agarrar para que mires, nada más. Pero porque eres bien burra, Daisy. ¡No! ¡Ay, Dios santo! Está bien oscuro. Bien oscuro, Brenda. Ya cocinando, chicas, estoy preparando un arroz blanco y le puse eso, miren. Tengo verduritas aquí congeladas y también ya hice el espagueti. Ahí está el espagueti y quiero hacer esta pasta. Es la que hace mi hermana, es una pasta ensalada. Quiero hacer esa para acompañarla con un pedazo de pollo. Es lo que quiero comer yo. Y sí, así que pues, ahorita que esté el arroz,
Miren. No sé si le vaya a faltar agüita, pero ahorita voy a dejarlo así. Ya si le falta, le pongo un poco más de agua. Y sí. Buenas tardes. Ya después de un buen rato, ya después de que pasó todo esto del eclipse, pues aquí en la cocinada. Y estaba descansándome un ratito. Y ahorita ya voy a sacar la ropa de la secadora, porque yo creo que ya se secó. Ya tiene un buen. Le puse varios minutos y no sé si ya está seco. Voy a checar. A ver. No, te le falta poquito, porque sí está un poquito gruesecita la ropa. Así que la voy a tener que poner. Dejarla que seque bien, termine los minutos. Así. Este es el plato de Juanito. Y acaba de llegar de la escuela. Se prende la luz. ¿Te puso escuela? ¿Sí lo sacaron a ver? Sí. En la escuela se puso escuela también. ¿Sí? No. ¿Dónde? Estaba de noche. ¿Aquí también? Se puso de noche. Entonces sí lo sacaron a ver el eclipse. Ajá, me ponen los mis lentes que me compraron. ¿Te dieron allá o te pusiste los tuyos? Los míos. Oh. ¿No dieron lentes allá? Sí, había, pero no quise. Ya. Porque tenía los tuyos, pues, va. Les dieron lentes, ya escucharon chicas a que vieran. Ah, bueno. ¿Sacaste fotos? Sí. Ah, está emocionada, dice que vio. Se puso bien oscuro, sí, claro. Donde quiera, yo creo. No, bueno, no donde quiera, eso depende. ¿Dónde pegó más? Y sí. No vi mucho, por eso me duele los ojos. Te duele los ojos estarlo viendo con los lentes. Te digo. Ya va a hervir el agua para poner esto. Tengo que esperar a que empiece a hervir el agua para poner esto. Y también esto lo tengo que poner aparte en un vasito de agua. Con un vasito de agua. Es como, ¿cómo se dice? Pues es lo que lleva. Es lo que lleva eso, los ingredientes. Y sí, es la primera vez que voy a hacer eso, chicas. Yo a mi hermana he visto que lo hace. Bueno, he visto que cuando ella cocina algo así y hace una ensalada de esa de pasta, nada más no he visto cómo. Yo nada más veo que la cose, pero ya lo demás ya no. Ya no puse atención. Pero ahí dice, lo bueno que ahí dice, como es bien fácil. Nada más que como yo no lo había hecho, es la primera vez que la voy a hacer. A ver cómo me sale.